La lucha entre las parejas a veces termina siendo motivo de bastante preocupación, pero en el caso de Andrea Olaya y de Marlius Guzmán, luchar todos los días ha sido el insumo que alimenta su relación sentimental. Después de haber sido nadadora, Andrea Olaya cambió de deporte y se decidió por la lucha olímpica. Mi hermano mayor, Alfredo Olaya, me invitó a este deporte, vio que tenía unas cualidades. Una de las razones para trasladarse fue que conoció al luchador Marlio Guzmán, quien al igual que ella entrenaba en Neiva. Fue tanto la afinidad de la relación alumna o pupila profesor que seguimos en este cuento. Después de practicar todos los días y de tener muchas afinidades, se hicieron novios y después esposos. Nos empezamos a gustar los dos, nos conquistamos mutuamente. Llevan 7 años y se trazaron como meta conseguir el cupo a los Juegos Olímpicos, y lo lograron. Sin él no sería la deportista que soy, ha acompañado cada uno de mis pasos. Ahora el trabajo es mayor porque desean que en Colombia no solo se hable de la doble medallista de bronce en Juegos Olímpicos, Jacqueline Rentería. Hoy podemos estar contentos y podemos estar soñando con una medalla olímpica. Los dos estarán en los Olímpicos, ella como competidora y él en la tribuna, con el sueño de ganar una medalla en la máxima categoría para mujeres, los 75 kilogramos.